Y ahora continuem, una col·laboradora especialista en pedagogia infantil, bueno, se ho sap tot, i a més té un muntó de seguidors. No té més presentació, si sempre li dic la pizarra, Paula, ja segurament molta gent ja sap de qui estic parlant, però ella és Paula La Cuesta, benvinguda! Què Gracias. tal? Com Muy bien. estàs? Com t'encuentres? Muy contenta de nuevo de estar aquí en mi segunda casa ya. Tu Estoy muy segunda feliz de casa. veros, de compartir, de aprender mutuamente como siempre y de a ver qué sale hoy por esta boquita, a ver qué Oye, sale hoy por aquí. que por cierto, yo sé que el tema de los seguidores y tal, eso depende un poco de Sí. gustos, etcétera, pero ¿cómo te sientes cuando hay 250.000 personas que te siguen, que aprenden Sí, contigo sí. de tus experiencias y encima das visibilidad para poder solucionar un montón de problemas? Pues yo la verdad, nunca lo he dicho tan honradamente, pero hoy lo digo, estoy muy feliz, muy orgullosa de lo que he hecho, porque al final es una influencia social muy importante, que es la educación. Hay influencers de todo tipo y me parece súper respetable, pero el hecho de que se dé visibilidad a la educación, al fomentar la motivación de los niños por aprender, me parece súper importante y lo digo con mucha honra, somos una comunidad chulísima, cada vez, bueno, en constante crecimiento y yo muy feliz, muy contenta, entusiasmada y la ilusión a mí es que no se me apaga nunca. No se me Oye, pues apaga. sí, ahora que acabas de hacer una reflexión sobre eso, me parece muy interesante porque me parece un crimen también que haya auténticos paletos que tienen Sí. millones y millones de seguidores, ¿eh? Sí. Digo paletos con mayúsculas, Sí. que digo, no lo entiendo, no lo entiendo a la sociedad a veces, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene derecho a buscar aquello que quiere, ¿no? Yo al final las redes sociales lo veo como diferentes pantallitas y puedes poner la pantalla que tú quieras en función de qué quieres conseguir. Hay pantallitas de entretenimiento, es decir, influencers que lo único que hacen es entretener, otros de humor que te producen gracia, te producen risa, y pues yo quería meter la pantallita de la educación. Muy bien. ¿Por qué no? Jope, al final damos mucha visibilidad a que la educación es lo más importante y yo confío en ello, la educación es lo más importante en la vida de una persona, hay que darle visibilidad a eso. Y nos encanta. Por cierto, ya tenemos aquí una serie de preguntas que hemos ido recibiendo Me de encanta. padres y madres. Son cuestiones lógicas que seguramente desde casa pues les van a venir muy bien. Creo que sí. Y vamos a ver, vamos, Vamos allá. empezamos. Vamos Javier allá. de Valencia, dices, Paula, ¿no crees que lo de la pizarra de Paula nos enseña tanto a padres, madres como alumnos y debería, por tanto, estudiarse en el colegio? Bueno. Vaya, es un buen apunte. Ostras, a mí, bueno, sería la ilusión de mi vida, ¿no? Que parte de lo que yo hago se llevase al colegio, pero ya no solo a nivel de los niños, yo hago mucho trabajo con los padres también, Sí. porque, y esto me lo dicen los padres, Paula, yo vengo de una educación que no es, o sea, no es para nada motivadora y en base a los intereses del niño. Yo, mi padre y mi madre de pequeño me decían, os estudia, entonces, claro. Creo que es importante tanto lo que haces con los niños y con las niñas como lo que haces con los padres y las madres, porque al final creo que es un trabajo conjunto y siempre lo digo. Los profesores saben mucho de, bueno, ya estamos formándonos cada vez más en neuroeducación, en todo, pero los padres no tienen herramientas. Entonces yo me metería en el colegio y haría sesiones, lógicamente, ¿no? Tanto para padres como madres y para niños. Creo que el trabajo conjunto en casa es súper importante, que los padres entiendan realmente por qué un niño está bloqueado con los estudios. No todos los bloqueos son iguales, no todas las desmotivaciones son iguales. Igual tú no entiendes las matemáticas porque has tenido experiencias muy frustrantes con ellas. Igual yo no entiendo las matemáticas porque tengo un desfase curricular más grande y la desmotivación no es la misma, no se trata igual. Comprender el problema, entender, aceptar y tener herramientas para solucionarlo creo que es la clave y eso los padres y las madres lo necesitan. Totalmente. A mí una cosa que me gusta mucho de tu forma de hablar, de informar y de ayudar, es que tú particularizas a los niños y niñas, que no generalizas, ¿no? Porque cada niño es un mundo, cada niña es un mundo. Y por tanto deben tener herramientas Exacto. únicas para ellos, ¿no? Yo lo digo al final, yo creo que cualquier madre, cualquier padre se mete en mi perfil de Instagram, se pone a ver un ratito vídeos y tiene herramientas suficientes como para afrontar mejor una tarde de estudios. ¿Qué es lo que yo intento hacer? Como sé que los niños y las niñas son distintos, cada vídeo, cada reel, cada información, la hago de cosas variadas, desde diferentes perspectivas, porque al final yo lo sé. O sea, ¿cómo vamos a ponerle? Es que tú imagínate que coges un día el coche y pones la misma ruta para todas las personas. No pueden llegar todos al mismo destino, no parten Claro. todos del mismo sitio, ¿no? Entonces hay que enseñar a los padres a usar Google Maps y que cada uno ponga la ruta que su hijo necesita y que eso se consigue con herramientas al final. Bueno, muy bien. Marisa de Cullera dice, mi hijo nunca quiere hacer deberes ni estudiar, Qué raro. siempre estamos peleando y aunque aprenda la técnica, nunca la aplica para estudiar. ¿Qué debería hacer? Me ha gustado el apunte de aunque aprenda una técnica,
no la usa, porque yo siempre digo, hay que aprender técnicas. Vale, vamos al paso número 2. Hemos aprendido una técnica. ¿Por qué no la usa? Bueno, me encanta ese ejemplo porque es que es maravilloso para entenderlo. Sí. Los gimnasios, hay más gente que los paga que los que acuden al mes. Sí, es verdad. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque estamos, o sea, la pereza tenemos que aprender a gestionarla. Y los niños llevan aprendiendo con un sistema educativo muchos años sin rutinas en casa, por ejemplo, ¿no? Tú imagínate que te pones con tu hijo. Nunca habéis utilizado rutinas en casa. Nunca habéis utilizado técnicas de estudio. Por arte de magia aparece una técnica de estudio. Sí. Y ahora quiero que lo utilices siempre. No. Hay que, o sea, igual que los hábitos se aprenden en 21 días, sí es cierto que sí. Con los niños es menos, pero hay que trabajarlo en casa, hay que poner recordatorios, me encanta poner post-its, un post-it rojo. Oye, hay que usar esta técnica, porque es un recordatorio que le dice al cerebro del niño, oye, acuérdate que hay que utilizar esto. Sí. Esto se puede también como recompensar verbalmente, ¿no? Vamos a ver esta semana cuántas técnicas consigues aplicar. Venga, vamos a hacer una competición, un desafío, incentivar ahí la curiosidad, la motivación, es súper guay, pero, o sea, por arte de magia las cosas no ocurren, no, y más si lleva tantos años y tantos meses aprendiendo de una manera, es que no. Entiendo perfectamente. Sí, sí. Pedro de Chátiva dice, ¿cómo se debe trabajar con los niños las tareas escolares sin que esto haga que pierdas el vínculo? Ah. Ya que muchas veces esto conlleva conflictos y enfados. Bueno, por suerte o por desgracia... Delicado, ¿eh? Esta pregunta es delicada. Es delicada porque aquí hay un trabajo doble, o sea, tanto a nivel de gestión emocional del niño para que aprenda a no explotar la rabia que siente y la frustración que siente con los estudios con sus padres, su padre y su madre, pero hay otra parte de entendimiento del padre o de la madre que viene cansado de trabajar, que viene cansado de todo el día, o sea, que muchas veces los padres dicen, o sea, los profesores dicen, no, en casa hay que trabajar, digo, ya, pero ponte también el papel del padre que lleva todo el día... Llega a casa y se encuentra con una batalla campal para ponerse a hacer los deberes. Entonces yo creo que aquí hay un trabajo doble, tanto de empoderamiento emocional, me encanta llamar la palabra empoderamiento emocional, que es comprendo mis emociones, sé por qué ocurre esto y lo trabajo. Tanto por parte del niño, aprender a gestionar y desmontar esa frustración con desbloqueos emocionales, como por parte del padre decir, mira, lo que digo siempre, mi hijo habla inglés y yo hablo español, no nos vamos a entender. Él tiene una intención, que es, quiero terminar pronto, estoy cansado. Y mi intención es, termínalo, porque tienes que terminarlo, o sea, es tu obligación. Entonces, no tenéis mismos intereses. ¿Qué hay que hacer aquí? Bajarlo a tierra, yo siempre digo, hacer acuerdos. Vamos a hacer un acuerdo. ¿De qué hora a qué hora nos vamos a sentar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ocurre esto, ¿qué hacemos? Y lo firmamos los dos. Parece una chorrada. Y sobre firmar un papel. Firmar un papel. Cuidado. Sí. Sobre todo con los adolescentes rebeldes. Cuando se firma un papel, doy acto de, pongo mi nombre y mi firma... y lo pongo en la nevera y lo pego, ahí hay una cosa firmada por ti y a nivel inconsciente hace más efecto que solo la palabra. Sí, así que esto lo dejamos caer, que creo que puede ir muy bien, ¿eh? Interesante, ¿eh? No se me había ocurrido una respuesta tan firme, pero al mismo tiempo creo que es clara, evidente, sí, ¿no? Súper. Firmar. Funciona muy bien. Bueno, dejamos ahí para los padres. Apuntároslo. En la nevera, ¿eh? En la nevera, al lado del dibujo de infantil que aún tiene, bajo el contrato. Dice Alicia de Torrent, dice, ¿por qué hay una desmotivación tan generalizada de todos los niños respecto al aprendizaje, sobre todo en adolescentes? Ah, en adolescentes es verdad que hay como una crisis, ¿no? Muchas veces... ¿Me meto o no me meto? No sé qué hacer. ¿Me meto o no me meto? La adolescencia es una ruptura de la infancia. Ahí vamos. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, se rompe la infancia y de repente necesitamos un código nuevo. Exacto. O sea, los adolescentes necesitan un código diferente porque ya no les sirve. Vale. Y ahora yo te pregunto. Venga, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta a ti. Venga, va. Se rompe el patrón. Sí. Cambiamos de vida. Los grupos sociales que importan ahora ya no es tanto la familia, sino son los amigos. Correcto. Las hormonas nos dan un subidón increíble. Y ahora te pregunto. ¿El colegio, el instituto está adaptado a eso? Yo creo que no. Ah, entonces, claro, muchas veces yo cuando hablo con los adolescentes me dicen, Paula, es que tú me comprendes. Digo, ya, es que creo que eso falta. Sinceramente, poniendo la mano al fuego, creo que eso falta. No se puede poner, vamos a ver. Al niño de infantil se le hace experimentar, porque es lo que necesita. Sabemos Correcto. Que las bases de infantil es experimentar y aprender, porque esas van a ser las bases luego en primaria. En primaria se continúa haciendo, hay mucho profesor muy motivado, tal... pero se va perdiendo un poco. Pero es que llegamos al instituto y es todo pam, 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 pam. Y la curiosidad y la motivación. Vamos a ver que el aprendizaje surge de la necesidad de aprender. Correcto. Si un niño no tiene la necesidad de aprender, ¿cómo va a estar motivado? Si tú tienes la nevera llena, ¿para qué te vas a ir al supermercado a comprar más? Pues es lo que un niño siente, un adolescente siente. No entiende por qué sus padres se pasan el día regañándole cuando para él es normal. No me apetece estudiar, no me gusta lo que me enseñan, no le veo utilidad, ¿para qué lo tengo que aprender? Mm.
muchos profesores muy quemados, sobre todo en secundaria, sí. muy quemados. Para mí, mucha falta de gestión emocional, aprendizaje de gestión emocional, tanto para profesores como para adolescentes. O sea, no puede ser que un profesional aprenda y haga un máster de secundaria, me parece perfecto, sin una asignatura que se llame gestión emocional para adolescentes. Claro. Que las hormonas de los adolescentes suben y bajan cada 10 minutos. Sí. Si un profesor no entiende esto, ¿cómo va a dar una clase adecuada a eso? En mi época, desde luego, no lo entendía. Claro. Eso te lo aseguro que no se entendía. Entonces, yo creo que para no repetir patrones, para que no haya esa desmotivación tan generalizada, creo que los profesores deberían aprender más gestión emocional, tanto para ellos como para los niños. Yo lo dije. La primera cosa en la que empecé a formarme fue en gestión emocional. Si yo no sé gestionar mis emociones, mi frustración, cuando veo que los niños no me escuchan, que es lo normal, yo no puedo empezar a gritos. Tengo que gestionarme yo primero y ya luego enseñarlos con el ejemplo. Porque entonces van a venir a saber cómo lo hago yo, porque llama la atención. ¡Ostras! ¿Cómo no pierdes el control? ¿Cómo no pierdes tal? Ellos quieren saberlo. Claro. Entonces se enseña a partir de ese ejemplo. Claro. ¿Y cómo se podría hacer? Quiero decir, yo recuerdo, por ejemplo, en mi época, que era de la adolescencia, ¿no? Instituto, que lo que más importante a los chavales es las motos y las chicas. Sí, correcto. ¿No? Porque es una cosa que tú lo has dicho muy bien. Hormonalmente, pues estamos como disparados y se abre un nuevo mundo, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo hay como un requerimiento obligatorio de unos estudios reglados, ¿no? Es así. Sí. Claro, combinar esas dos cosas chirría a veces, ¿no? Claro. ¿Por qué chirría? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Claro. Si lo llevásemos haciendo 10 años, lo veríamos la cosa más normal del mundo. Entonces, hay países donde se hacen test emocionales para saber Ajá. cuál es la situación emocional de un docente antes de ponerlo en aplicación. Sí. Me parece súper bien. Sí, pero sí, creo sí. que con los niños debería trabajarse así también. Es decir, dar las herramientas a nivel emocional a los maestros, a las maestras, Ajá. y a partir de aquí ya no hace falta dar una sesión de voy a enseñarte a gestionar tu rabia, ¿no? Yo me pongo de ejemplo muchas veces. Mirad, chicos, veo que no me estáis escuchando. ¿Me voy a poner nerviosa? ¿Qué creéis? ¿Sí o no? Entonces, ¿me estáis preguntando esto a mí? Pues sí, te vas a poner nerviosa. Venga, va. ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? Ya les estás enganchando la curiosidad. Claro. Terminamos la sesión. ¿Creéis que me he puesto nerviosa con vosotros? No. ¿Sabéis cómo lo he hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué tal? Y preguntas. ¿Qué crees que he hecho? ¿Qué tal? Claro. Estás enseñando con el ejemplo. No hace falta dar una lección pura y dura sí, de sí, cómo sí. gestionar la rabia. Puedo usar mi ejemplo de una situación que puede ponerme enfadada Ajá. y a partir de esa situación dar un ejemplo consistente con eso. Me parece súper fácil a nivel de, claro, una vez tienes esa gestión, ¿no? Pero es ir soltando pinceladas. La famosísima serie de Merlí. Sí. ¿Qué hacía Merlí? Trabajar con casos Trabajar, reales. Es exacto. que es lo mismo. Y con qué, adolescentes. Que qué es gran serie, ¿eh? Qué gran serie. A mí me encanta. Pero es que es lo que te estoy diciendo. No, no me estoy inventando nada, es eso. Hacer eso. Súper bonito. Bueno, es que yo te digo una cosa, es que no existían personas como tú o personas como Merlí cuando yo iba al instituto. No existían, es que realmente no existían. Sí que ha habido un avance. Tú, el concepto de gestión emocional no existía en aquella época. Claro. Y para mí es clave. Claro. Es clave. Es que lo es todo. Tú imagínate que un maestro, una maestra, viene de casa y ha discutido con su pareja. La cosa más normal del mundo. Sí. Y no tiene, por suerte o por desgracia, una buena gestión emocional, ni se la han enseñado, ni le han enseñado a discernir entre cuando tengo un problema, no llevármelo a un sitio. Y llega al colegio y ve que todos los alumnos están pasando de... Pues se va a sentir mal. Pero no se va a sentir mal por esa situación, sino porque es un colapso de lo que ya lleva con lo que se le suma. Uh-huh. Y si no se hace un trabajo ahí, puedes perder el día, porque te vas a sentir mal tú. Tus alumnos no van a conectar contigo. Correcto. Entonces se va a ir todo al traste por no haber una buena gestión emocional. Creo que desde las formaciones universitarias debería hacer mucho más push, que se llama, en trabajar las emociones de los maestros. Pero vamos, de lejos. Sí. Con los futbolistas ahora se ve mucho. Hay mucho trabajo ahora de la mentalidad de los futbolistas, de los deportistas de élite. Ajá. Pero si es que es lo mismo. ¿Cómo una persona va a rendir si las emociones, que son lo que más nos afecta en nuestro día a día, no sabemos totalmente, llevarlas? Totalmente. Por favor. O sea, hago un llamamiento. Por favor, daros cuenta de esto. Es súper importante. Pero fíjate lo que se llamaba para mí mala educación, ¿no? Por ejemplo, los niños no lloran. Estaban realmente diciendo a los niños, a nosotros cuando éramos niños, no lloréis porque os hace débiles.
O sea, atacando precisamente a la posibilidad de que un niño pueda expresar sus emociones, y llorar es una emoción. Bueno, a mí me encanta. O sea, y no llorar por tristeza. Puedes llorar perfectamente de una emoción de alegría, puedes llorar también. De algo que te impacte, de algo de lo que decía el síndrome de Stendhal, de ver belleza, ¿no? Claro. Puedes ver algo bello y llorar de emoción. O sea, ha sido muy castrador esta sociedad Claro. siempre. Por eso, o sea, para mí hay un truco, yo digo el trío la la la, que a mí me sirve. Si a alguien le sirve, ahí lo dejo. Primero, cuando siento una emoción, lo primero que hago, tanto sea positiva o negativa, porque las etiquetamos las emociones, no voy a intentar evitarla. Vamos a ver, me estoy sintiendo enfadada, voy a sentirme enfadada. Porque tendemos a escapar de las emociones. Y los niños hacen igual porque les enseñamos a eso. ¿Por qué? Porque los niños cuando son pequeños y están enfadados, no buscan, no me enfado, no me enfado. Sueltan el enfado. Somos la sociedad los que les encajetamos un, no te enfades, no llores, no. Sientes enfado, sientes Claro. ese lloro, sientes esa emoción, que me da igual que seas chico o chica, por favor, no entremos en esas cosas del siglo pasado. Claro. Llora, siente, acepta que tienes esa emoción. Número dos, date un momento, date un espacio, no eres un robot. A mí me encanta decirme esa frase, Paula, no eres un robot. Te sientes agobiada, acéptalo, siéntelo, ya se irá. Y cuando toleras esa emoción, el paso número tres es nada, porque la emoción sigue su curso y desaparece. O sea, esto, si se lo aplican los profesores, se lo explican los niños y se lo aplican madres y padres, cambiamos el mundo, te lo digo yo. Sí, seguramente, si todos si te escuchan, yo creo que sería claro. Escuchadme, por ¡Escuchad a favor, Paula! escuchadme. Vamos ya para terminar, ya vamos acabando. Sí. María de Alicante A dice: ver. Paula, no tengo paciencia con mi hijo, me desespera. Que si no quieres hacer esto, que si luego lo otro, ¿qué hago para no encenderme cuando no quiero hacer nada? Madre mía, eso es ya, no quiero hacer nada y, bueno, no sé. Saludos a María desde A aquí. ver, realmente aquí hay dos partes. Una que es el bloqueo que tiene, ahí hay un bloqueo, se ve claramente, Sí. ¿no? Muchas veces dice, no quiere hacer nada, vale. Concrétame, ¿qué no quiere hacer? ¿Todos los deberes o específicamente los de matemáticas? Matemáticas, hay un bloqueo, vale. Todos los deberes, ¿por qué no quiere hacer nada? ¿Ha tenido una rutina hasta ahora? No, que muchas veces la gente me lincha. Paula, no fomentes hacer deberes en casa, que eso es malísimo. Yo digo hacer deberes, nunca me escucharéis. Digo siempre tener una rutina. Responsabilizar al niño de que tiene unas tareas, ya sea hacerse la cama, ya sea leer, ya sea prepararse la ropa para mañana, pero que el ser humano necesita rutinas, vamos, esto está más claro que el agua que tienes tú ahí. Entonces, entender de dónde viene ese bloqueo, entender si viene por falta de rutinas hasta ahora, si viene por falta de necesidad, para qué necesito estudiar, si todas lo tengo todo, o simplemente viene una falta de intereses. Los adolescentes sobre todo lo sufren mucho, falta de interés, no tienen interés por nada. Y esto no se consigue de la noche a la mañana con un cambio radical, se consigue empezando por pequeñas cositas. Vamos a intentar tirar un hilito de motivación. Ya puede ser apuntarlo a fútbol. Ya puede ser que le guste los videojuegos, me da igual. Coge cualquier hilito de motivación, interés que tenga. Y a partir de ahí, foméntalo. Oye, los videojuegos le gustan, lo voy a fomentar más. No, vamos a darle la vuelta. Oye, ¿cuáles son tus videojuegos favoritos? ¿Por qué? El FIFA. ¿Por qué? Porque es el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta el fútbol. Vamos a rascar en el fútbol. Vamos a ver un partido de fútbol. Paula, esto no tiene nada que ver con los deberes. No, tiene que ver con aguijonear la curiosidad. Muy Si bien. empiezo a aguijonear curiosidades, esto luego se puede trasladar a, ostras, una revista de fútbol. Vamos a leerla. ¡Ya está leyendo! Venga, ahora vamos a hacer, ¿cuál es tu jugador favorito? Vamos a hacer una entrevista. Pero Paula, no, imagínate, vamos a mandarle la entrevista que le has hecho, a ver si nos responde. Ya está escribiendo. Que no tiene nada que ver con empezar de la noche a la mañana. Tiene que Claro. ver con aguijonear el interés, la curiosidad. Y a partir de ahí se va a sentir responsable sobre algo. Ya sea algo interesante para Sí, él. sí, sí, Y a sí. partir de ahí ya puedes empezar a tirar mucho mejor. ¿Ves cómo? Hay que bajar abajo. Baja y no tengas prisa. Bonito, Es muy eso que bonito. A mí dice. eso me parece muy brutal. Sí. Me parece. Yo creo que ahí has abierto un melón ahí importante. Melón, de temporada vosotros. Bueno, ya quedan dos preguntas. Héctor de Valencia dice, bueno, este también seguro te va a sonar esto, dice, le puedo hacer mil millones de explicaciones para terminar llegando a ninguna parte. ¿Por qué mi hija no entiende las cosas cuando se las explico? Siempre nos enzarzamos en que no lo explicas bien o no lo explica como la profesora. O sea, encima le acusa de que no lo explica igual que la A profesora. esos nichos los hacen muchísimo, los niños lo hacen mucho. Mira, eso me pasó a mí cuando fui a Bruselas. Pensaba yo que todo el mundo iba a hablar en inglés y no sé qué idioma hablar, no me acuerdo si era holandés y tal. Y yo me sentía que no me entiende nadie aquí. O sea, ¿dónde me he venido yo con mi inglés súper preparado que no me entiende nadie? Pues pasa lo mismo. El niño habla un idioma y la madre habla otro. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. Los padres
no tienen estrategias didácticas. A los padres nadie les ha enseñado a explicar. No es que expliques bien o que expliques mal, es que explicas como a ti te gustaría que te lo explicasen a ti. Pero es que igual el niño no está en ese punto. No entiende dos puntos por abajo, pero como tú no sabes que no entiende dos puntos por abajo, tú le explicas eso. Claro. Entonces, tú por mucho que le expliques eso, si lo de abajo no lo entiendes, se queda igual. Por eso digo yo siempre, busca el punto de enganche. Es decir, no entiendo las matemáticas. Vale, específicamente que no entiendes. Todo, todo no. ¿Qué no entiendes? Ya, ve acortando. Ya, llega un momento que ya encuentras ese punto donde se ha enganchado verdaderamente. Y aquí lo que yo recomiendo mucho es decir, vale, ¿cómo te gustaría que te lo explicase? Y el niño se queda así. Yo qué sé, como tú sepas, vale. Voy a explicártelo como yo sé. Y si no lo entiendes, quiero que me pares en el momento en que no me entiendas. No te esperes hasta el final. Entonces tú vas a ir entendiendo en qué parte se pierde. No vas a hacer una explicación para luego quedarte en nada, sino que vas a ir recortando la explicación, porque él te va a ir parando. Cuando ves que se para, esa parte la vuelves a explicar. No todo, eso. Y poco a poco vas haciendo mini explicaciones. Eso es un consejo que, si les va bien, yo encantada de que les sirva. Qué bien, yo creo que sí, seguro que les va a ir muy bien. La explicación que has hecho detallada. Sí, importante. Sí. Ya por último, Maje de Requena dice, llevado al máximo nivel, mi hijo es adolescente y odia los estudios, no quiere hacer absolutamente nada y es un desprecio absoluto por estudiar. Vale. Dice, desesperada creo yo, dice, dame un poco de luz, Paula. ¿Luz? ¿Dónde, dame está, luz? ¿Dónde está la luz? Pues mira, justo el ejemplo que hemos puesto antes del fútbol, del FIFA. Sí. Es un ejemplo brutal, es buscar hilos de interés. Esto yo lo llamo buscar hilos de interés en adolescentes, ¿vale? Porque no podemos pasar del blanco al negro en un día. Esto hay que entenderlo también. O sea, está todo un arco iris de por medio y hay que ir subiendo de tonalidades, ¿vale? Vamos a enfocarnos también en... Esto es mentalidad pura y dura. Vamos a pasar del blanco al color hueso, un poquito. Es decir, no voy a buscar que mi hijo tenga una motivación del 10. Ajá. No, un poquito. Como lo que estábamos comentando antes, buscando hilitos de motivación. ¿Qué le motiva? ¿Qué le gusta? ¡Solo le gusta TikTok! Vale, vamos a ver por qué le gusta TikTok. ¿Qué le entretiene? Imagínate, hay unos vídeos que son slime o cosas de estas que son unas guarradas que dicen, madre. Y te dices, ocurre hacer eso en casa que tú eres capaz. Imagínate que le gusta eso. Y realmente lo que nos damos cuenta es que le gusta la manualidad, le gusta lo práctico, le gusta el hacer, ¿no? Pues imagínate que le compramos un día arcilla, venga, va, moldea un jarrón. Imagínate. Y el niño se pone ahí a moldear. Vale, perfecto, tiene un jarrón. Vamos a hacer una mini tiendecita en casa, vamos a ver cómo montaría esa tiendecita. Venga, va. Vamos a ver cómo los decorarías, vamos a hacer un inventario, vamos a hacer tal. Estás entrando en su imaginación dejando que fluya. ¿Qué tiene que ver esto con los deberes? Aparentemente nada, ahora. Lo estás haciendo responsable sobre una motivación, lo estás haciendo responsable sobre algo que le interesa. Y eso poco a poco se va a ir derivando a otros aspectos de su vida, porque hemos partido de algo que sí le gusta. Entonces, impregnas el resto de su vida con eso. Mira, vamos a terminar hoy los deberes. Me apetece hacerlo de la tiendecita que hicimos el otro día con los jarrones. Venga, va, hoy otra vez. Lo estás haciendo responsable, aunque sea de una actividad práctica, me da igual, porque va a tener un buen relacionamiento con las acciones que vaya haciendo y poco a poco se va a ir expandiendo otras áreas. Venga, vamos a leer sobre jarrones, imagínate, vamos a leer sobre artes plásticas, a lo mejor te está leyendo un libro. No empezamos por lo que es aparente, pero empezamos por lo que es necesario. Sí. Entonces, luego se va expandiendo otras áreas de su vida. Esto me parece súper útil. Es una buena técnica, ¿eh? Total. Madre mía, es qué total. Herramienta. De tantas horas partiéndome el coco, llegado a este, tengo que llegar a técnicas buenas, ¿sí, no? Bueno, yo creo que seguro que desde casa han aprendido un montón de herramientas. Creo que ha quedado guay, han sido consejos muy chulos, ¿eh? Sí. Consejos motivadores, motivadores que yo creo que para mí es muy importante. O sea, sobre todo que la gente cuando te escuche tenga la capacidad de coger esas herramientas y poder aplicarlas, ¿no? Que sean prácticas. Y vamos a lo práctico. Sí, tú eres muy práctica, Paula. Me gusta. Por eso me entienden. Sí, por eso te entienden. Por eso me entienden. Muchísimas gracias, Paula Lacuesta. Señores y señores, acuérdense de la pizarra de Paula. Un placer. Como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.